Hola, continuamos con álgebra lineal. Continuamos igual con el tema 1, números complejos. Y bueno, pues recordemos que ya visualizamos cómo hacer algunas operaciones con números complejos en el caso de la suma y la resta. También el producto o multiplicación. Y para el día de hoy, en este video, vamos a aprender lo que es la división o el cociente de un número complejo. Y para que vayamos comprendiendo un poco acerca de dónde se origina la división o el cociente del número complejo, es necesario remontarnos a el conjugado de un número complejo. Y el conjugado de un número complejo es lo mismo que el conjugado de un número de un binomio cualquiera. Inicialmente, si teníamos, por ejemplo, no sé, 2 más 3x, por ejemplo, el conjugado de 2 más 3x sería 2 menos 3x. Por eso aquí aparece 2 más a más bi y su conjugado a menos bi. Bueno, pues para obtener el cociente de un número complejo, por eso está aquí, ¿para qué sirve el conjugado? Sirve para dividir números complejos. Se multiplican el numerador y el denominador de la fracción por el conjugado del denominador. Es decir, si yo tengo 2 más i entre 3 menos 4i, lo que haríamos es tomar el mismo cociente que tenemos aquí, 2 más i entre 3 menos 4i, y lo multiplicamos por el conjugado del denominador. El denominador es esto que tenemos aquí, 3 menos 4i. Lo único que cambiamos es el signo que se encuentra entre los dos términos. Está como negativo, bueno, pues pasa positivo, y por eso lo tenemos aquí, 3 más 4i entre 3 más 4i. Esta división nos da igual a 1. De manera general, al multiplicar por 1 esta división que tenemos de este lado, pues no nos afecta absolutamente nada. Cuando hacemos las operaciones de multiplicación de todos los términos, es cuando se genera ya un cambio. Así, de esta forma, 2 por 3 son 6, 2 por 4i son 8i, y por 3 son 3i, y por 4i son 4i cuadrada. Y de este otro lado igual, en el caso de un conjugado, si ustedes se acuerdan, cuando multiplicábamos 2 más 3x, voy a poner por aquí 2 más 3x, y tenía que multiplicarlo por 2 menos 3x. La forma general nos dice que es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Es decir, 2 por 2 son 4, menos 3x por menos 3x nos queda 9x cuadrada. Esta, digamos que es la forma general. Aquí, en nuestro ejemplo, vamos a ver que sucede exactamente lo mismo. ¿Y por qué sale esto? Bueno, si nosotros hiciéramos el producto de multiplicar, como aprendimos en la multiplicación, van a observar que al multiplicar 2 por 2 es 4, 2 por menos 3x son menos 6x, pero al multiplicar 3x por 2 nos sale más 6x. Estos dos se van a ir y nos va a quedar únicamente 3x por menos 3x, que sería menos 9x cuadrada. Es por ello que al eliminar estos dos, pues nos queda únicamente 4 menos 9x cuadrada. Lo mismo sucede acá. Si yo multiplico 3 por 3 es 9, menos 4i por más 4i son menos 16i cuadrada. Pero recuerden que este i cuadrada se sustituye por menos 1 y se convierte en más 16. Y 9 más 16 nos da 25, que es efectivamente lo que tenemos acá. Y de este lado igual, este i cuadrada se multiplica por menos 1
y nos queda menos 4. Y al hacer la suma de 6 más menos 4, nos queda 2. Por eso es que aquí tenemos un número 2. 2, y en el caso de la parte imaginaria, sería 8i más 3i, que nos da 11i. Entonces nos queda 2 más 11i sobre 25. Para separar la parte real y la parte imaginaria, bueno, pues como es el mismo denominador, lo partimos en ambas partes, nos queda 2 sobre 25 más 11 sobre 25i. Y de esta forma, bueno, pues se hace precisamente una división. ¿Tiene que hacerse el uso de un número complejo? Sí. ¿Hay otra forma de realizarlo? Sí, también hay otra forma de realizarlo. Y les voy a mostrar a continuación. Nada más vamos a ver, borrar esto. Nos dice que vamos a generalizar el procedimiento anterior, ¿ok? A un cociente de complejos. Vamos a multiplicar el cociente de números complejos por el conjugado del denominador. El proceso permitirá obtener un denominador real. Separamos la parte real de la parte imaginaria y mostramos el resultado de su forma más simple. Aquí lo voy a hacer de esta forma para que podamos, en este caso, observar que podemos obtener una fórmula de manera general para aplicarla a cualquier número complejo. Y tenemos que a más bi entre c más di es igual a a más bi sobre c más di por el conjugado del denominador, que sería c menos di entre c menos di. Esto, digamos, al hacer la operación, si utilizo la fórmula que ya vimos en los videos anteriores con respecto al producto de dos números complejos, si yo multiplico a más bi por c menos di, sería a por c, que es este, a por c, menos b por d. Tengo menos b por d, pero aquí tengo menos d, por eso es que puse aquí menos d. Tenemos un más, luego dice a por d, sería a por d, que en este caso es menos d, por eso lo puse acá de este lado como menos d, más b por c, sería b por c. ¿Ok? Esta es la parte imaginaria, tal como la tenemos aquí. Y como denominador, pues simplemente al hacer la multiplicación de c por di, perdón, c más di por c menos di, se hace una multiplicación directa, es c cuadrada y di cuadrada. Aquí todavía está con signo negativo. Ahora, si continuamos con el procedimiento, menos b por menos d nos va a dar más b por d, ¿sí? Por eso está a por c más b por d entre c cuadrada más d cuadrada. ¿Por qué más d cuadrada? Porque nuevamente este i cuadrada lo multiplicamos, lo sustituimos por menos 1, que sería su valor, y menos 1 por menos d cuadrada nos va a dar más d cuadrada, que es lo que obtuvimos acá. Ahora, para la parte imaginaria ocurre lo mismo. Tengo b por c más a por menos d, que sería menos a por d, entre c cuadrada más d cuadrada, que es exactamente el mismo resultado. Esto para la parte imaginaria. Entonces, si nosotros quisiéramos ver una fórmula para poder resolver estos cocientes de números complejos, pues tendríamos que remitirnos precisamente a esta formulita, ¿sí? Y el cociente de números complejos lo podemos resolver de esta forma. A más bi entre c más di nos quedará igual a por c más b por d entre c cuadrada más d cuadrada más b por c menos a por d entre c cuadrada más d cuadrada. Esto para la parte imaginaria, ¿sí? Por lo tanto, a, b, c, d pertenecen a los números reales. Es decir, únicamente vamos a tomar la parte real. La parte imaginaria, en este caso la i, la vamos a dejar de lado porque la vamos a formular de este lado, ¿sí? Bien, tengo por aquí unos ejercicios que vamos a resolver a continuación.
tenemos que es 2 más 3i entre menos 5 más 7i. Si yo sigo la fórmula, puedo optar por hacerla con el conjugado o puedo optar por utilizar la fórmula. Les recomiendo aquí que usen la fórmula porque es un poquito más rápida y ya lo hacen de manera directa. Entonces, para ello vamos a denotar que este 2 es A, el 3 es B, el menos 5 es C y el 7 es D. ¿De acuerdo? Entonces, dice que A más BI entre C más DI es igual a A por C. A vale 2. C vale menos 5. Más B por D. B vale 3. D vale 7. Entre C cuadrada, que es menos 5 al cuadrado, más D cuadrada, que es 7 al cuadrado, más B por C, B vale 3, C vale menos 5, menos, nos dice A por D, A vale 2, D vale 7. Esto entre C cuadrada más D cuadrada será igual a menos 5 elevado al cuadrado más 7 elevado al cuadrado. Esto para la parte imaginaria. Entonces tenemos aquí la parte real y esta nos dará la parte imaginaria. Entonces tenemos 2 por menos 5 que son menos 10. Más 3 por 7, que son 21, entre menos 5 al cuadrado, que son 25, más 7 por 7, que son 49. Más 3 por menos 5, que son menos 15, menos 2 por 7, que son 14. Esto entre igual. 25 más 49. Este para I. Luego, continuando con las operaciones, menos 10 más 21 nos sale 11. Y 25 más 49 son 4, 74. Más, aquí hacemos la suma de estos dos números negativos, menos 15, menos 14, nos da menos 29, entre 74 y, bien, si lo reacomodamos nos quedaría 11, 74 avos, más por menos, nos va a dar menos aquí, 29, 74 avos de I. Y este sería precisamente el resultado, ya en número complejo. ¿Sí? Este es el cociente de esta división. Entonces queda más fácil. Ahora, este otro que tenemos acá, de igual forma, hay que resolverlo. Este es A. Vamos a ponerle en otro color. Este es A, este es B, el raíz de 2 es B. Luego aquí, si ustedes observan, no hay una parte real, está únicamente la parte imaginaria. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues se le puede poner 0 más 2, raíz de 2i, y ese 0 precisamente es la parte real, que sería C, y la parte imaginaria, que sería raíz de 2. ¿De acuerdo? Ahora, si seguimos la fórmula, nos dice que es A por C, es decir, el 3 por raíz de 2
3 por raíz de 2 más b por d menos raíz de 2 por raíz de 2 entre c cuadrada más d cuadrada, que es 0 al cuadrado, más raíz de 2 al cuadrado. Luego tiene un signo más. Luego nos dice b por c, que sería menos raíz de 2 que va a multiplicar a 0 . Tengo por acá un pequeño detalle, no me dijeron. Este raíz de 2 es a por c, por lo tanto, este es un 0. ¿Sí? Aquí este es a por c, por lo tanto es 3 por 0. Ok, continuamos. Luego dice menos, en la fórmula, a por d, que sería 3 por raíz de 2, esto entre c cuadrada más d cuadrada, que sería igual 0 al cuadrado, más raíz de 2 al cuadrado. Continuando, bueno, pues tendríamos 3 por 0, que es 0, luego tenemos más por menos, nos va a dar menos raíz de 2 por raíz de 2. Sabemos que va a ser, lo voy a poner, raíz de 2 elevado al cuadrado entre 0 al cuadrado es 0. Este raíz de 2 con el cuadrado se va a ir y nos va a quedar únicamente el 2. Luego de la parte imaginaria tenemos más raíz de 2 menos raíz de 2 por 0, nos queda 0. Luego tenemos un signo menos, 3 raíz de 2, esto entre 0 al cuadrado es 0, y raíz de 2 al cuadrado se va en la raíz y nos queda únicamente el 2. De este lado también esta raíz con este cuadrado se va a ir y nos va a quedar únicamente menos 2 entre 2, más por menos va a ser menos 3 raíz de 2 entre 2. 2 entre 2, ¿cuánto nos da? 1. Entonces sería menos 1 menos 3 raíz de 2 entre jóvenes. A lo mejor alguien lo vio. Este es imaginario. ¿De acuerdo? Acuérdense que es parte real y parte imaginaria. Entonces, tenemos el resultado de esta forma. Menos 1 menos 3 raíz de 2 sobre 2i. ¿De acuerdo? Y bueno, estos son los resultados que obtenemos para estas dos operaciones. Les dejo de tarea estas dos para que las realicen con calma. Fíjense bien en la fórmula que tenemos acá para el cociente, procuren resolverla de manera lenta, tranquilos, y en el siguiente video vemos la solución, ¿sale? Bien, nos vemos entonces, hasta la próxima.